Vamos, Jack. Estoy a punto de volarte la mente. Ya llegaremos al laboratorio. Quiero ver tu presentación. Sé que te encantan estas cosas. Vamos, sorpréndeme. Bien. Sí. Aún no hay nada sobre la ubicación de Joyce. Sí, escuché que su hermano gritó como una perra cuando murió. Cuando aparezca, haré que haga lo mismo. ¡Hijo de...! ¡Fuego directo! ¿Grité lo suficiente? Mis poderes eran impredecibles. Seguían creciendo a pasos agigantados. Hacia la torre de control. Avísame cuando llegues. Gracias, Beth. Genial. La oficina de Paul.
Uso mi poder para guiarnos y decidir cómo prepararnos para el inevitable fin de los tiempos. Da oportunidad de sobrevivir a los pocos elegidos. He visto el fin de los tiempos. No puedo creer que tengamos que trabajar el 4 de julio. Hey, no era obligatorio. Querías hacer las horas extra. Lo sé. ¿Y qué harás con ese dinero? Me voy a regalar una cama de bronceado y voy a vivir dentro. ¿Qué? ¿Quién diablos apagó el...? Ups, lo siento. 5 malditos apagones esta semana. ¡Este fue el último! ¡Estoy harto! ¡Renuncio! Por aquí, Jack. Por favor, se necesitan 2. Hola, noctámbulos. Les habla Bobby. Escuchen. Si alguien está en la protesta que se lleva a cabo en la Universidad de Riverport, me encantaría que me lo dijeran. Me estoy enterando de cosas bastante perturbadoras, así que llámenme al estudio. Nos vendría muy bien contar con... ¿Estás bien? Eso creo. Buscaré una salida. Mira que Will esté bien. Sí. Ok. Pude escuchar las palabras de Will en mi cabeza. El tiempo va a terminar. No debería pasar esto. ¿Qué carajos es esto? Necesito llegar a Will. Está en problemas. ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Es imposible! ¡Ríndete! ¡Objetivo avistado! ¡Intercambiando! ¡Lanzando granadas! ¡Muévanse!
irás a ningún lado. Nuestros secretos estarían a salvo, aunque el público nos odiaría. Y ya conseguiría aliados nuevos. Monarch no tiene autoridad para detenerlos. Díselo a todos en el puente. Pongámonos firmes. Eliminaremos cualquier posible amenaza para el plan. Llévenlos al sitio de la operación Zona Cero. Continúa la cacería humana de las autoridades a Jack Joyce. Oigan, alguien se está escabullendo por allá. ¡Oigan! ¡Creo que es Jack Joyce! Usaríamos a los medios para exponer a Jack y salir a cazarlo. Cargué a la USB los archivos que robé de la estación de seguridad de Monarch. Pero no faltarían los testigos y Jack se enteraría de nuestros secretos. No podemos llamar la atención. Que los testigos no hablen. Vigílalos y envíalos a casa. Usa las relaciones públicas. Que estén con nosotros. ¿Puede ser? ¿Esa es...? Sí, eso creo. Otra máquina del tiempo. Esto lo cambia todo. Si podemos hacer que funcione, no necesitaremos esa contramedida. Podemos cambiarlo todo. ¿Qué tal si evitamos que la fractura suceda desde un principio? Podemos volver al ayer, deshacer todo en el pasado antes de que ocurra. Nadie muere. No. ¿Qué? ¡Maldita sea! ¡No lo sé! Tan cerca. Lo intentaré. ¡Claro que no! ¿Viste lo que pasó? La máquina va mal. No lo sabemos. No estás calificado. Lo que hagas solo va a empeorar las cosas, podemos, lo sabes. No podemos dejar de tratar. Perdiste gente, estás enojado, lo sé. Pero esto no sobrepasa. No podemos repararla. Pero conozco a alguien que sí. Alguna vez confié en Jack más que en nadie. Era mi única oportunidad de hacerlo entender la verdad. ¿Pero qué mierda es esa de que nadie vio al que disparó? Pero si no hubiera estado ahí para dar el discurso, mi imperio se hubiera desmoronado como un castillo de arena. Martin, tendrás que cubrirme esta noche y dar el discurso por mí. Muy bien. Jack y yo tenemos que ponernos al día. Sí. Esta noche es una celebración. Una celebración ante la oscuridad. Esta noche celebramos porque prometí que estaríamos preparados. Monarch se fortalecería con mi presencia. El plan seguiría en marcha como estaba acordado. No llegamos hasta aquí para descarrilarnos. Habla con él, descubre lo que sabe. Luego mátalo. Eres un encanto, ricachón. Sé que quieres hacer esto personal, Jack. Pero eso quedó lejos en el pasado. Y tengo... Esto se parece a lo que Beth quería. ¡Mierda! Amaral está en la fiesta. La inestabilidad no durará mucho. Mejor encuentro una salida y voy a la fiesta.
Valet parking. Sofía es fiel. Siempre lo ha sido. No creo que podamos confiar en ella. La forma en que vio la contramedida como si lo hubiera visto antes, ella sabe lo que hace. La investigación de Sofía había salvado mi vida. La lealtad no podría ser más profunda. La información de Sofía siempre fue buena. Confiaré en ella. Hay que analizar los números y comenzar los preparativos para activar el protocolo del bote salvavidas. Bien. Llevaré la computadora al departamento de ciencia. Sabía que no sobreviviría sin ese tratamiento. Y luego se los llevó. Si se había vuelto en mi contra, con lo que sabía, el daño podía ser incalculable. Cierto. Hay que apegarnos al plan original. Sirva o no la información de Sofía, no podemos desviarnos. Sin duda nos vimos comprometidos. Reúne un equipo. Averigua con quién está trabajando. Cada detalle, para bien o para mal, sucedió sin ningún remedio. Que nuestro destino ya está trazado, Jack. Todo lo que sucedió para que llegáramos hasta aquí, los sacrificios que se hicieron, son parte de este camino. No podemos cambiarlos ni deshacerlos. Beth. Cuando entremos a la máquina del tiempo, podrás verlo tú mismo. De acuerdo. Si estás tan segura del funcionamiento de todo esto, podemos hacerlo a tu manera. Ingresaré la fecha en la consola. July 4, 2010. ¿Estás lista? No. ¿Y tú? No. Bien. Vamos. Ya está. No hay vuelta atrás. Tu primer viaje al pasado, 2010. Aquí es donde nuestras notas se vuelven un poco confusas. Ya sabes cómo termina. Cuando llegaste, tu objetivo era recuperar la contramedida. Pero mi objetivo... Al fin. ¡Sal de mi camino! Aquí estamos otra vez. Justo donde lo dejamos hace años. Paul. Dámelo. ¿Di? Dámelo. Ven conmigo. Podemos sobrevivir juntos. Sabes que es imparable. Puedo verlo en tus ojos. Date cuenta de que no vas a evitar que me acerque al RCC. Es tu última oportunidad de retirarte, Joyce. Liam Bourque lucharía por defendernos. Frenaría a Jack. El plan aún podría funcionar. Señor. Gracias. Ya voy para allá. Puede irse. Sí, señor. Tienes que llegar a la oficina de Seurin. Desde ahí tiene acceso directo al RCC. ¿De acuerdo?
Joyce repara la fractura, repara el mundo y todos nos vamos a casa felices. Charlie Wincott, otro enclenque. Un traidor que se alió con Jack. Puedo hacerlo sufrir. A todos. Señor, ¿se encuentra bien? ¿Quién te puso a cargo? Señor, nos ordenó que registráramos el laboratorio del Dr. Kim en busca de... ¿Para quién trabajas? ¡Usted, señor! Will tardó 11 años en construir la contramedida. Beth murió por ella. Y yo sabía que podía reparar la fractura. Esta cosa de mierda. El problema era que no tenía ni una pista de cómo usarla. El único experto que conocía había muerto. Pero Monarch tenía un modo de llegar a él. Todo lo que hiciste para llegar aquí es necesario. Créeme. El pasado está fijado. Pero el futuro no. Sí. Vámonos. Por aquí. Si lo que dijiste es cierto, ¿cómo es que te salvé? Te vi morir, Will. Piensa, Jack. Nunca me viste morir en realidad, ¿o sí? No, vi cómo el techo te caía encima. Lo que creaba la ilusión de mi muerte, sí, que fue lo que te trajo hasta aquí. Protegido. Oye, Will, oye. Me lo dices luego. Tenemos trabajo. Tendré que conectar la contramedida al núcleo. Está diseñada para hipersaturar el campo de Major Joyce, la articulación. La máquina del tiempo es como un amplificador. Desatará una reacción en cadena y rejuvenecerá el campo. Va a ser un evento universal. Te creo. Solo haz que suceda. Jack, ayúdame con esto. ¿Qué necesitas? La carga de la contramedida está baja. Vamos a necesitar un golpe de partículas, Cronon. Un inicio. Ese es tú. Ayúdame con eso. ¿Qué necesitas? La carga de la contramedida está baja. Vamos a necesitar un golpe de partículas, Cronon. Un inicio. Ese es tú. ¡No pares! ¡No!
¡Apúrate! ¡Funciona!